you <music> Tardes. Sean bienvenidos como cada viernes a este objetivo Málaga, que no es otra cosa que el pretender desde esta casa, desde PTV Málaga, llevarles pues todas y cada una de las cosas. donde nosotros ponemos nuestro objetivo. que no es otra que la ciudad de Málaga y sus alrededores. También la provincia. Y decimos la provincia. porque hoy precisamente vamos a, vamos a hablar de un enclave. Eh, tan nuestro eh, que lo hemos eh, metido dentro de la ciudad, pero pertenece a la provincia. Estamos tan eh, orgullosos de, de un tiempo a esta parte, principalmente por la cantidad de premios recibidos, por las visitas realizadas, pero sobre todo porque ha colocado a la provincia de, de Málaga y a una zona eh, en primer lugar y en primer orden turístico de, de muchas de los elementos turísticos que en España eh, existen. Y no es otra cosa que el Caminito del Rey. Un Caminito de, del Rey que después de haber pasado por una infructuosa década eh, de, de abandono, fue retomado por la Diputación de Málaga, por los ayuntamientos eh, de, de la propia zona, por la Junta de Andalucía, por los ministerios de, eh, dependientes hacia, hacia este espacio. Y, y se puso eh, en marcha toda una planificación, una reestructuración y una rehabilitación de ese caminito del rey. Y qué mejor, eh, al hablar de infraestructura, de, de fomento, de la Diputación de Málaga, que hacerlo con eh, el diputado encargado de esas infraestructuras y ese fomento de la excelentísima diputación de de esta ciudad de Málaga como es Flan o perdón muy buenas tardes Flan buenas tardes ¿qué tal eh, decíamos un, un caminito del rey que ha puesto a, a la provincia a una parte de, de la provincia eh, en primera línea turística y uno de los puntos referentes a nivel nacional ya no solo ni malagueño ni, ni andaluz sino a nivel nacional sí yo me atrevería a decir a nivel internacional no casi sino, si fuéramos si fuéramos exactos, al final esta infraestructura que se ha puesto en servicio eh, ha hecho que dinamicemos una zona de la provincia, una zona del interior, el Valle de Guadalhorce, y fundamentalmente una zona deprimida que necesitaba de un revulsivo. Si esta provincia, como bien tú sabes y como tus telespectadores también conocen, vive y sobrevive gracias al sector servicio, gracias al turismo. No solo el turismo es costa, no solo el turismo es playa, no solo el turismo es golf, sino que el turismo es algo más. Y nosotros de la Diputación hemos potenciado la riqueza enorme que tiene nuestra provincia, nuestro municipio, fundamentalmente el interior y el turismo interior. Y el Caminito del Rey se ha convertido en un todo un revulsivo de la apuesta de Diputación de Málaga y de los ayuntamientos y de todas las administraciones, porque el Málaga sea una provincia de, de interior también y tengan una oferta y en ese poco tiempo en el que eh, de hecho ah, hemos puesto en servicio el Caminito del Rey se ha demostrado que la creación de empleo la creación de riqueza lo que ha generado todo el entorno pues nos hace vislumbrar que ya no estamos hablando de solo un éxito de, del Caminito del Rey como, como ellos sino un éxito de los emprendedores de la zona y yo creo que en ese sentido pues la administración pública en este caso de diputación pues cumple con su objetivo que es generar riqueza allí donde se pueda, porque eso va a significar mejor calidad de vida, más empleo en un entorno y en una zona que lo necesita. Hablas de, de empleo y curiosamente el, el Caminito de, del Rey no es una creación turística, es profeso, eh, no es una eh, atracción eh, que se creara para la contemplación del desfiladero de los, de los gaetanes, sino es. Eh, un camino utilizado eh, por aquellos que en principio tenían eh, entre eh, sus actividades la construcción de la vía férrea entre Málaga y Córdoba, después las hidráulicas, la incorporación de las hidráulicas a, a esa hidráulica del Chorro, que después fue la del Conde de, de Guadalhorce llamada. Y precisamente eh, en, en ese ir y venir por ese caminito eh, en la inauguración de, de esa hidráulica por el rey Alfonso XIII, pues solicita el traspasar eh, el desfiladero y el deambular por el desfiladero a través de, de ese caminito, con lo cual a partir de ahí eh, se le llama el Caminito del Rey en torno a la figura de, de Alfonso XIII, como decíamos, con lo cual esa, ese momento de crear riqueza a través de, de la línea férrea, principalmente también a través de la hidráulica, de la electricidad que en aquellos momentos, estamos hablando de principios de, del siglo XX, se ponía en marcha y daba una serie de, de comodidades y sobre todo una serie de, de trabajos y de empleo a la zona potenció en lo que era eh, lo que antes era pues una especie de aldea como era la del Chorro que prácticamente quedaba en una aldea hoy en día también potenciando el mismo camino que servía de servicio se crea un servicio turístico que da también a la zona otra serie de, de servicios con lo cual eh, eh, pan y agua a la vez sí estamos como eh, recordando rememorando esa, esa historia esa inversión que en aquel momento lo que estábamos hablando es de. bueno, de la historia de la ingeniería ferroviaria de nuestra provincia, el traer el ferrocarril a Málaga a través del desfiladero, que es que ahora se puede observar la magnitud de esa y la impresionante de esas obras y de esos hombres cómo trabajaban en aquella época, hace más de un siglo. Hay que pensar que, que eso fue hace más de un siglo. Y esos puentes que hay para que pase el ferrocarril, esos túneles. ...y después bueno, la misma realidad de traer la luz a Málaga... ...a través de la creación de la, bueno, de la, de la eléctrica que se pone allí... ...y lógicamente esos trabajadores debían de pasar de un extremo al otro... ...y los caminos eran muy largos en aquella época... Porque las carreteras no eran las que hay ahora... ...entonces a través de ese caminito eran los operarios... ...los que iban a, cuando iban a la construcción de la, de la presa del Gaitanejo... ...un camino también que cuenta la historia... ...que yo creo que se ha deformado como todo en esta vida que contaban los antiguos que eso fue hecho por presos. Y al final el que conoce la historia conoce que fue hecho por hombres del puerto de Málaga, que eran los únicos que eran capaces de descolgarse de, aquello, de aquellas peñas, porque recordemos que se colgaban con maromas, con soga y ellos mismos eh, con traviesas de tren, que es lo más espectacular, y fueron construyendo lo que es el Caminito del Rey, que el ingeniero pues decidió pues que tenía que darle seguridad también a esos trabajadores a la hora de, de trabajar, porque el camino eran hierros y unos tablones, que al final se consolidó con una pasarela de obra, que en aquella época también tenía mucho mérito, y que creo que eso es uno de los grandes aciertos y que se está valorando a la hora de, como tú has dicho, todos los premios que está recibiendo el Caminito, que hemos conservado esa memoria histórica, hemos conservado esa pasarela antigua y sobre esa hemos hecho una nueva, pero que lógicamente puede disfrutar y ver bueno el esfuerzo el tamaño ingenio que tuvieron los hombres de aquella época para hacer aquella pasarela que, que, que aún se puede disfrutar claro decías tú por presos pero ahí eh, familias como los loring eh, que eran empresarios de málaga familias de, de la sociedad malagueña fueron los que eh, pusieron su dinero incorporaron eh, otras empresas eh, venidas de, a nivel nacional, desde, desde Cataluña, crearon eh, esa vía férrea, después potenciaron eh, el, la construcción de las hidráulicas, eh, con lo cual cogieron a, a esos hombres que ya habían trabajado eh, empresarialmente para ellos anteriormente, eh, trabajadores del puerto, estibadores, cargadores, eh, sobre todo el, a, a todas aquellas personas que trabajaban el hierro. Málaga. ...era como todos conocemos en el siglo XIX... ...pues una de las principales localidades... ...donde el trabajo del metal, eh, de las fundiciones... ...estaban a, a primer orden de, del día... ...junto con las de, las de Oviedo, las del norte en, en Oviedo, en Gijón... ...y me, verdaderamente eh, se pone en marcha pues... ...todos esos trabajadores eh, en este caminito tan especial... ...el camino eh, pasa pues por esos principios de del siglo XX de su inauguración eh, digamos eh, oficiosa eh, eh, su entramado eh, un camino que era de, de ida y vuelta para los trabajadores pero después eh, existe eh, una serie de décadas en el que el camino se abandona porque evidentemente la construcción de paralelas de carreteras de entramados viarios eh, ferroviarios y, y ese caminito pues se va dejando, se va eh, envejeciendo con el paso del tiempo, la, la climatología propia de, del desfiladero, de los vientos, de las lluvias, lo va alterando y se va eh, dejando como un espacio que quedó en la historia, pero que no se recuperaba. Y eh, desde Diputación, a partir del año 2006, ya empiezan... Eh, y comienzan a, a crearse pues una serie de inversiones eh, económicas que quedan ahí hasta que en, en torno al 2014 ya se decide fielmente eh, acometer eh, la infraestructura para la remodelación, reconstrucción y puesta en marcha de este caminito que en el 2015 comienza su andadura como lo conocemos hoy en día y que ha alcanzado, como tú bien decías, pues todas las cotas de excelencia turística y todas las cotas eh, de las que hablaremos también de los premios que, que, hay, que se le han ido otorgando recientemente también uno, con lo cual eh, Diputación con esa infraestructura que al principio eh, estaba en el aire por lo... La posible, el posible costo y sobre todo por la posible realización desde un punto de vista técnico de, del caminito, del puente, eh, se le da una vida a la zona eh, en, en lugares como el Valle del Guadalorce los campos de eh, Campillo, Esteba, las Planicies del norte, Ronda, Antequera, Álora, eh, Ardale, el Valle de Adalají, que eh, aparte de las que ya tenían per se, eh, adquieren un dinamismo en torno al caminito del rey que nadie pensaba con tanto éxito al principio bueno yo creo que si sí, que había alguien convencido de que eso podría ser un éxito era el presidente de la diputación Melías ¿no? Bendodo que al final bueno, pues se salió con la suya y nos puso a todos de acuerdo o ¿no? puso a todas las administraciones de acuerdo tú lo has dicho bien desde 2006 se viene trabajando en esta idea el Salvador Pendón el antiguo el anterior presidente de la Diputación eh, trabajó en esta línea, eh, desarrollaron un proyecto, un proyecto que, bueno, que obra en Diputación, un proyecto que se hizo por una ingeniería, pero un proyecto que tenía un problema que, bueno, que el coste era muy elevado y fundamentalmente requería de muchísimos permisos y autorizaciones. Y bueno, no sé si por falta de, de, de entendimiento, o por falta de, de, de recursos económicos, o por cualquier tipo de, de problema. Eso no salió adelante. Cuando en el 2011 entra esta corporación nueva con Elías Bendodo al frente como presidente de Diputación, se marca ese primer objetivo: o sea, hay que recuperar el caminito del rey. Y ahí nos pusimos a trabajar y a analizar el proyecto que había y ver cuáles eran los pros y los contras de ese proyecto. Que viéndolo a todas luces era un proyecto. Pues yo creo que bastante agresivo, bastante caro, con un presupuesto que podía ser muy elevado y tampoco tenía garantía de que tú puedan, te pudieran autorizar a que lo terminaras porque estamos hablando de un enclave de un paraje natural, que esa era una de las condicionantes primeras que era lo que nos planteamos nosotros. Hay que entender el entorno en el que tú vas a actuar para saber lo que vas a hacer y lo que vas a poder hacer. Sabemos que las limitaciones medioambientales son muchas. Con lo cual esa fue una de las prioridades que desde el equipo de, de arquitectura de, de Diputación y el propio arquitecto se plantearon ¿no? cuáles son eh, las realidades medioambientales con las que nos podemos topar para que no podamos hacer un proyecto de este tipo. Yo creo que esa fue la primera sensibilidad y ahí estuvo el acierto. El otro acierto, el que ya te he contado antes, es conservar lo que había. Al conservar lo que había, mantenemos la historia viva. Disfrutamos de esa historia viva. Vemos los riesgos que pasaban los irresponsables que hace años se metían por allí, porque aquello tenía sus riesgos, lógicamente. Pero lógicamente ahí se acertó. Se acertó en el diálogo, que fue fundamental, que esa fue una de las primeras premisas. El diálogo con todos, ponerse de acuerdo a todos los ayuntamientos, poner de acuerdo a todas las administraciones, a DIF, a Endesa, y todos remar en esa misma dirección eso hizo posible fundamentalmente que no tuviéramos ninguna traba, que pudiéramos hacer un proyecto respetuoso con el entorno, a la vez barato en los momentos también que nos estábamos encontrando de crisis económica, barato y que cumpliera los plazos, que además en las obras eso ya sabes tú que es complicado, pues todos esos premisas se cumplieron, sí, hicimos casi en el tiempo récord del marcado de la obra, una obra, con el precio en el que se había estipulado y con todos los parabienes y todas las autorizaciones. Y eso hace pues bueno, que en poco tiempo se haya podido poder marchar. Hombre, nunca se sabe si el otro proyecto pudiera haber llegado a buen término o no. Pero lo que sí es cierto es que era era otro proyecto y no era para ese entorno. No encajaba en ese entorno. Y yo creo que lo que hay ahora, bueno, está reconocido por todo y el éxito está por ver y lo que vamos a tener es seguir disfrutando de él y seguir mejorando el entorno para que podamos dar un cabida y sobre todo un servicio a esas expectativas que se están generando. ¿no? Lo que, eh, para que, aunque hablaremos ahora de las nuevas estructuras eh, que se van a conformar en esta eh, segunda reapertura, eh, lo que para que los malagueños eh, se hagan una, una idea de lo de lo que estamos hablando, la intervención eh, fue eh, con unas empresas de trabajos verticales, es decir, eh, quedaban colgados eh, para realizar las distintas eh, tareas, eh, con helicópteros que iban y venían llevando y trayendo los materiales, con lo cual la intervención eh, desde un punto de vista natural, en la naturaleza, en el entorno y todo, fue mínima, no hubo estructuras eh, que... Eh, eh, corrieran a lo largo de, del desfiladero, eh, estaba la peligrosidad de, de esos trabajos, pero empresas eh, que están totalmente acostumbradas y que están certificadas para la realización de esos trabajos fueron las que acometieron eh, esta, esta obra, que no era fácil, como bien decías. No, 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 la verdad es que no era fácil, aparte era, uh, era como hacerle un guante a la montaña, coser un camino en esa. En esa ...verticalidad de la roca en esa maravilla de que tenemos allí... ...que es como, como una catedral en la que hemos con, construido... ...hemos pegado un sendero que va respetando... ...que si uno se pone de lejos casi no lo advierte... ...no lo ve, no lo ve agresivo y fundamentalmente con soluciones técnicas... ...que lógicamente arquitectónicamente, ingeniera de ingeniería... ...también eh, se activan los que son profesionales de eso... pero Además es que es una intervención en el entorno a nivel de planeamiento urbanístico, a nivel de ingeniería y a nivel de arquitectura. Y todo eso con materiales como la madera. Estamos hablando de que, que lógicamente, hemos intentado que aquello bueno, pues, sea lo menos dañino a la vista que, que se pudiera y, en ese sentido, pues, se, se ha acertado. Y además, pues eso, por unos profesionales, muchos eran escaladores de experiencia, muchos trabajadores de altura, muchos, lo has dicho, trabajo en vertical para la carga y descarga con helicópteros, incluso se ha utilizado como antiguamente mulas para transportar mm -hmm. material con, con mulas. Y como se hizo en aquella época, y respetando incluso eh, bueno, los tiempos de... los buitres cuando anidan, parando las paradas biológicas respetando esos momentos, respetando la flora, que también hay flora protegida allí, respetando pues, animales que, que también hay en el entorno y, y en ese tiempo, pues, pues la verdad es que se ha podido hacer con unos profesionales y con una empresa además malagueña como es Sando, que, que nos podemos sentir orgullosos de, del trabajo que, que han desarrollado. Estamos hablando de 7,7 kilómetros de, de camino, donde los accesos eh, corresponden a 4,8 y las pasarelas a 2,8 kilómetros, eh, que durante desde finales del 2015, el periodo era de seis meses, prorrogable como se ha hecho para las visitas que han sido gratuitas, eh, organizadas por, por mediante grupos y mediante concesiones a... A los, a los grupos que así lo, lo han querido. Eh, el visitante podía discurrir por esa pasarela, eh, que como tú bien decías, pues ha sido la madera, el principal activo estructural de las la mismas, por el, el túnel y el, sobre todo eh, ese espacio que, ha, que va de un lado a otro, que ha respetado incluso el trazo original eh, de, del anterior, paralelamente al a la anterior, a ese, a ese puente que es una de las zonas más características de, del Caminito del Rey y que ha supuesto eh, encontrarse de nuevo a los malagueños, a los foráneos, a los visitantes y a todos los eh, que se encuentran en, en el entorno ese de la provincia de Málaga eh, con un espacio recuperado, como bien decía y que ha tomado alas y, y en el que se han interesado a nivel nacional e internacional ya, pues todos aquellos que quieren una aventura diferente, distinta o peculiar en, en este caso. Sí, la verdad es que, que en este tiempo, en este año que ha, que ha estado abierto, con... lógicamente con una gestión privada, es decir, yo creo que... ...no quiero que nadie lleve a engaño a nadie... ...es si decir, la adjudicación que se ha hecho ahora... ...para que se tiene con una empresa privada... ...eso ya se venía haciendo... ...solamente que las cargas recaían... Sobre, ...sobre la Diputación, sobre los recursos de la Diputación... ...que la Diputación no hacía más que con la autorización... ...de los titulares de esa zona... ...que son los ayuntamientos de Ardales y Álora... ...fundamentalmente con su autorización... ...poner en valor eso y ponerlo en gestión... ...con una plataforma que teníamos para la reserva... Con entradas que tenían, disponían también estos ayuntamientos, y yo creo que Valles de y también, y Antequera, para que sus propios empresarios pudieran también eh, bueno sacar rentabilidad del, del, del caminito, y a partir de ahí lo que se ha hecho es fundamentalmente la labor de promoción y dar conocimiento. La verdad, lo que pasa es que ha sido muy fácil, porque es que el caminito se vende solo. Pero es verdad que si contáramos las de visitas que hemos tenido que hacer este diputado y, y nuestros compañeros a televisiones de Japón, de Australia, de Brasil, de China, de Francia, de Suiza, para enseñarle aquello, para explicárselo, luego te explicas que allí te podías encontrar a, bueno, a ciudadanos de California, de Australia de Abu Dhabi y tú decías bueno cómo se enteran estas, estas personas pues llega y esa fama pues ha recorrido el mundo entero y en muy poco tiempo y es verdad que lógicamente todo el mundo quisiera entrar en el tiempo que ha sido gratuito se ha entrado dentro de los límites que el espacio natural también lo permite que eso también hay que decirlo o si sea, aquí lo primero es respetar el espacio natural no se puede sobrecargar aquel espacio llenándolo por, por llenar ¿no? de gente, no lógicamente, y eso es una premisa que hay que tener, porque además hay que disfrutar de aquello, y disfrutar de aquello no se trata de convertir aquello en callelario, Sin, significa disfrutar del paraje natural, disfrutar del entorno, y casi toda la mayoría de la gente que ha estado son gente muy concienciada con el entorno, con el medio ambiente, se puede ver bueno en que cada uno coge sus restos, se los lleva en su bolsa, los tira afuera, tal y disfruta de un entorno singularísimo que todo el mundo conocía algún loco algunos de nosotros en un tiempo mozo hizo el loco por allí pero que ahora lo puede disfrutar muchísima más gente incluso de cualquier edad y pasear por allí con total seguridad y ver la maravilla que tenemos en nuestra provincia, y que eso lo disfruten a nivel internacional, pues realmente eso no tiene precio. ¿no? Decías tú de, de cualquier era, eh, no tenemos que, que dejar de incidir también en que eh, no es un simple paseíto, sino que son una serie de, de kilómetros los, los que se hacen en principio de ida eh, en, el, en el tramo que que había hasta ahora eh, con unas infraestructuras eh, y ahora después ya eh, pasaremos a hablar de las nuevas infraestructuras y, y zonas de, de este Caminito del Rey, eh, que verdaderamente eh, el entorno natural eh, admite el, pues, eh, el pararse, como, como estamos viendo, ante el, la belleza na natural de, de este lugar, como bien hablábamos de... ...de ese Alfonso XIII, de la industria del ferrocarril... ...entre Málaga y Córdoba... ...que fue la que principalmente creó esta vía... ...como un apoyo y como un, una vía funcional... No era, ...no era una vía de atracción turística ni visual... ...sino una vía funcional de los emprendedores de aquel momento... ...y de los trabajadores del metro, de, de, del, del metro perdón... ...del tranvía, del tren de aquel momento... ...y de las obras hidráulicas... ...que junto con, con el chorro y con ese pantano... ...y, y con esa, ese caminito... ...formalizaron sí. pues toda la historia... Que, ...que a través de los tiempos... ...se ha llegado a crear... ...unido a, a las hidroeléctricas de, del chorro... ...después del conde de, de Guadalhorce... ...que en un principio... Eh, ...pues eh, tenían el abastecimiento de, de electricidad... Y de luz a la zona. Eh, una, sí, la, una. ingeniería nueva, la de la eléctrica. Estamos sí, es hablando de, mi, de 1901 a 1905. Era el salto a la modernidad de Málaga. Tú lo has dicho bien. Éramos. En aquella época éramos la potencia siderúrgica de la. de la península. ¿no? Málaga era uno, bueno, los pues, grandes empresarios. Eh, que apostaron por por las empresas, pero lógicamente esas empresas necesitaban sacar su producción, no solo por vía marítima, sino por vía terrestre, a través del ferrocarril, y necesitaban energía. Y la energía donde se podía producir en esa época con la tecnología que había era con saltos de agua en esa zona del chorro. Por eso decía yo que, que hay que valorar muy mucho el, la obra de infraestructura con los recursos y la maquinaria que había en aquella época. Sí, son obras ingentes. Que, ...que debemos valorar eh, de, totalmente, ¿no? y bueno, y, y realmente lo que nos ha quedado... ...y lo que hemos heredado ha sido, bueno, ya no la infraestructura eh, industrial... ...que está ahí para el recuerdo y que, y que lógicamente, que también hay que presumir de ella... ...y enseñarla y aprender de nuestra historia y de, toda, de todas esas infraestructuras de ferrocarriles, de puentes... ...y después, bueno, pues una infraestructura... ...que nos sirve como un valor añadido turístico... ...impresionante, ¿no? ...y en eso, pues en Málaga, de algo, algo sabemos de eso, ¿no? ...estuvo... Eh, ...unos años de diseño... ...un año de realización eh, en los trabajos que hemos estado... Eh, ...hablando en la primera de, de la fase y un Caminito del Rey que ha dado su fruto, y decimos que ha dado su fruto ya no solo por el número de visitantes, leía, una, leía un, una, un apunte en el que advertía que en el año 2015 el Caminito del Rey, eh, salvando las distancias evidentemente, pues tuvo más visitantes en un momento determinado que el propio Santiago en, en cuanto a contabilización de... ...de, de visitantes, lo cual es un, un dato anecdótico más bien... ...porque el Camino de Santiago es otra historia... Sí, ...pero sí, sí. sí es un dato anecdótico el, el, el que leía... ...y que ha recibido el, los premios... Eh, ...ya no solo desde un punto de vista turístico... Que, ...que serían pues los más lógicos en determinadas zonas... ...sino que ha recibido premios como infraestructura... Eh, ...premios arquitectónicos desde la Comunidad Económica Europea hasta eh, los arquitectos iberoamericanos que le han ofrecido el premio, eh, tanto de fomento eh, de nuestro propio país, desde el Ministerio de Fomento de nuestro propio país, con lo cual eh, los premios no significan eh, que avalen directamente la labor del Caminito del Rey pero sí son un referente internacional en este caso a la hora de poner en valor eh, la infraestructura, ya más no tanto el punto turístico, sino el trabajo realizado. Sí, la verdad es que, que llevamos un año en el que podemos, bueno, sentirnos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Tanto reconocimiento, hombre, no nos hace bajar la, la guardia, es verdad que el reconocimiento es tanto como el reconocimiento turístico como el que nos dio el, el gobierno de la nación. Como realmente a la misma infraestructura y a la misma construcción, ¿no? Y a la misma el mismo hecho arquitectónico allí en el entorno. ¿no? El premio Europa Nostra, como tú habías dicho, de la, de la Comunidad Europea o la Bienal Española de la Arquitectura, y ahora en esta semana pasada también se nos confirmaba la Bienal Iberoamericana, pues hace que, que, que no solamente estemos hablando de, 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 bueno, de una pasarela cualquiera, sino que esa pasarela además tiene un contenido arquitectónico y constructivo que los expertos valoran muy mucho. Y eso realmente nos hace sentirnos orgullosos de, del trabajo que se ha hecho en el área de fomento de infraestructuras de, de Diputación y del equipo que ha liderado Luis Machuca como, como arquitecto, que es verdad que han venido pues, arquitectos de, de toda Europa y de todo el mundo a ver cómo se ha hecho porque realmente tiene su valor. Y bueno, pues también tiene ese valor añadido, ¿no? El hecho de que no es una pasarela cualquiera como la que vamos, pasamos a la playa, ¿no? Es una pasarela que tiene su, su intríngulis, su trabajo, sus cálculos, la misma, el mismo puente colgante, ¿no? Es un hecho el puente colgante, es un hecho singular, por respetar el antiguo que había, pasar, poder vislumbrar y disfrutar también del entorno y desde lejos incluso casi no percibir que allí hay una pasarela y cuando ves a las personas incluso casi parece que andan por él, que están andando por el aire, porque no se percibe eh, nada de agresividad a la hora de haber hecho esa, ese puente colgante, ¿no? Incluso le da más espectacularidad. Yo creo que, que eso pues hace que. que le dé mucho más, valor, mucho más valor. Y ahora lo que hay que hacer es como, como yo digo, tomar conciencia de que hemos tenido. Hemos perdido mucho tiempo en haberla puesto en marcha, pero ahora que la tenemos hay que disfrutarla, pero hay que mostrar unos servicios de calidad. Y en eso también se está trabajando, ¿no? En dar la formación adecuada, a, a pensar que los emprendedores pueden buscar alguna salida a, empresarial en aquella zona. Y yo creo que aquello se está moviendo y, y bueno, pues creo que en poco tiempo pues, se va a convertir en una zona de influencia y de afluencia de atracción económica también. ¿no? Pues precisamente de, de esa renovación y de esa nueva apertura de, del Caminito vamos a hablar enseguida, después de unos pequeños eh, anuncios publicitarios, seguiremos hablando de, del Caminito del Rey, de cómo pueden acceder a, a su página web, a las entradas y de qué es lo que a partir de ahora eh, vamos a ver de nuevo en ese Caminito y cómo se va a potenciar el mismo. En unos momentos estamos aquí. mm -hmm. Juan, Ana, Carlos, Carmen, Antonio. Porque no hay un caso igual a otro. En gestión tributaria hemos aumentado las facilidades y los aplazamientos de pago y los personalizamos a tu medida. Infórmate en gestrisam.málaga.eu o llama al 951-9292-92. Gestión tributaria. Ayuntamiento de Málaga. Porque no hay un caso igual a otro. Continuamos en nuestro objetivo Málaga y como le hemos venido contando, hoy nuestro objetivo es el Caminito del Rey, esa ruta que discurre eh, en ese desfiladero de los gaitanes, eh, en ese enclave natural donde el chorro toma protagonismo en nuestra Málaga, en, en ese enclave donde especies naturales eh, nacen de una forma especial, donde hay una fauna también extraordinariamente especial y donde todo nos indica que estamos en un lugar especial. Estábamos hablando con el diputado de fomento e infraestructura de la Diputación de Málaga, Fran Oblaré, de Eje Caminito del Rey, y mmm, insistíamos ya en esta primera parte en las nuevas reformas, en eh, las nuevas infraestructuras y en los nuevos acondicionamientos que, que se iban a producir en esta pasarela y en su entorno principalmente, ya no tanto en la pasarela en sí. Y Fran se acomete eh, una segunda fase, por decirlo de, de alguna manera, dentro de, de este tiempo nuevo que le ha llegado al Caminito del Rey, eh, donde hay unas infraestructuras muy destacadas eh, y aprobadas por diputación con un un presupuesto de, de más de siete millones y medio de, de euros eh, que irán destinados principalmente a la reforma y reestructuración de las vías eh, alrededor del Caminito del Rey, de las carreteras eh, nueve carreteras si mal no tengo entendido eh, alrededor del Caminito, pero sobre todo después también habrá eh, pues una inversión de esos más de siete millones en el propio Caminito que tienen que ver con infraestructuras de servicio, de apoyo, de formación, como tú hablabas antes. Sí, sí, la, la primera fase, pues todas las inversiones eh, fueron, bueno, básicamente a lo que era la pasarela, a la mejora también de, de las carreteras, muchas de las carreteras que son del ámbito de competencia de Diputación, de la red de carreteras de Diputación, y se mejoró, pues, todos los accesos, desde la carretera de Ardales hacia, hacia el Chorro, hacia Bobastro, mejoramos todo aquel entorno hemos hecho la verdad con una carretera yo creo que de la que podemos presumir una intervención allí en el espacio en la zona natural entre Bobastro y el cruce con Ardales todas esas carreteras las hemos arreglado pero lógicamente hemos seguido con la puesta y vamos a mejorar pues lo que nos ha quedado por hacer que ha sido el tramo desde Bobastro hasta la barriada del Chorro y después la comunicación de Valle de Ardalají, mejorar la comunicación de Valle de Ardalají también a la angostura, que el municipio de Valle de Ardalají queda a, a unos minutos de, de, de la barriada del Chorro. Y después todas las comunicaciones de ...le queda la circunvalación de Ardales, mejorar la, la carretera de acceso al Burgo, que también es una carretera muy, muy, muy bonita y, y muy amable, muy, muy de disfrutar. Y, y bueno, pues toda esa infraestructura también viendo viendo lógicamente que esas inversiones van a potenciar eh, la mejora de la actividad económica en esos municipios que muchos de esos alcaldes no los vienen pidiendo porque lógicamente ya van conociendo que hay muchas personas que vienen a visitar el caminito pero además buscan un alojamiento disfrutar de un fin de semana y todo eso pues necesita de una infraestructura de unos servicios eh, acondicionados y en condiciones como, como te decía antes lógicamente eh, la puerta de entrada del caminito, Uh, ...la tenemos diseñada, ¿no? que ese, ese es un centro de interpretación... ...para visitantes que, que presentamos también hace un par de semanas... Que yo creo que va a hacer un poquito la puerta de entrada... ...lo que te abra boca de lo que te vas a encontrar... ...un centro de visitantes que va en la zona norte, en Ardales... ...justo en el, en el eje, bueno, en, la, en el cruce que ya es, reparte... ...la entrada norte y la entrada sur hacia, hacia el Chorro, allí pues un intercambiador para todos los transportes, lógicamente en aquella zona, pues dada, bueno, dada la, el número de visitas, pues confluyen muchos autobuses, confluyen muchos visitantes y bueno, hay un poquito descontrol de tráfico y falta de aparcamiento. Lógicamente, pues allí habrá un intercambiador con un aparcamiento para todos los visitantes. En el centro de, de, de atención al visitante, pues van a poder conocer de primera mano, el que no, haya, el que no conozca el caminito, pues allí va a poder ver ya un centro que el mismo centro te va a dar una idea de lo que te vas a encontrar luego cuando vayas a la pasarela, porque además el, es una obra también de, de Luis Machuca, es una obra que está muy en consonancia con el entorno, muy respetuosa, eh, trabajado en los mismos materiales que está hecho el caminito, es decir, que te este vas un poco a traer la idea de lo que te vas a, a encontrar allí. Y vas a poder bueno, pues descansar, conocer, informarte, tomarte un café en ese centro uh, de recepción de visitantes y a partir de ahí pues disponerte a disfrutar de lo que sea la visita. Yo creo que en ese sentido luego habrá abajo en el chorro también otro, otro punto también de, de recepción de, de los visitantes y lógicamente es que la puerta de entrada eh, eh, tiene que ser también... Una puerta de entrada que, que, te, que te atraiga y que te diga algo, ¿no? Y yo creo que, que en esa es la siguiente apuesta en la que hemos hecho un trabajo pues importante codo con codo con el Ayuntamiento Ardales para poder adquirir esos terrenos, a la orilla del embalse, que, que bueno, que va a permitir que aquella zona también gane relevancia y se pueda... tenemos alguna imagen ahí, que lógicamente la idea es... Que, que, bueno, que se disfrutan bien del espacio náutico que hay allí. Que no, Estamos que viendo unos paneles sobre lo que precisamente estás describiendo, que no es otra cosa que ese centro y eso, ese aparcamiento para 200 Exacto. vehículos que, que se va a habilitar y nuevas infraestructuras, sobre todo pues eso, para el recibimiento, salidas, entradas y para el, toda la cuestión de de actividad en cuanto a la entrada, a la formación del visitante y a la formación propia de aquellos que quieran incorporarse a trabajar en, en, en este pasaje y en este camino. Exacto, exacto. Ahí podemos ver un poco eso, lo que tú has dicho, el intercambiador, el aparcamiento, para bueno para quitar de todo el margen de la carretera, que realmente pues, se ocupa porque son muchísimos los visitantes, pues que tengan ahí un aparcamiento donde dejar tu vehículo. Eso está a escasos metros de, a escasos metros de la entrada. También hay que recordar que hay lanzaderas también que, que te traen de un, punto, de un punto al otro y bueno pues allí puedes empezar un poquito. A, ...a planificar lo que es la visita... ...y a conocer lo que ha sido... ...bueno, pues todo lo que estamos hablando ahora... ...todo el devenir de la historia... ...todo el devenir de los trabajos... ...de la infraestructura... ...y cómo, bueno, pues cómo se ha hecho... ...cómo se ha ...y hecho cómo atañe también. a todos los alrededores... ...y a toda la construcción de... ...de esas vías renovadas... ...de las que hablabas antes... ...y que estamos viendo pues en, en un mapa... El, ...en estos momentos de, de la situación... ...de, de todas las infraestructuras y de la acometida de las nuevas reformas de, la, de las vías de, de transporte que alrededor de, del chorro y alrededor del desfiladero se, se están produciendo eh, con, la con la incorporación y, y con el trabajo pues también de, de toda la, la provincia eh, afectada en, en ese espacio, de todos los ayuntamientos que, a los que de, les toca de cerca ese tan querido... Eh, ...Caminito de, del Rey. Sí, la verdad es que... ...bueno, ahí hay programado una serie de inversiones... ...que, bueno, la que venimos trabajando... ...las más inmediatas va a ser... Eh, ...fundamentalmente las intervenciones... ...en materia de, de carretera... ...de las que son de la red propia pues... ...ya tenemos los presupuestos de este año... Eh, ahí pues lógicamente... ...contratar eh, y, y ejecutar esas intervenciones... ...lo que es la, ...el centro de, de visitantes... Pues yo creo que los últimos trámites eh, administrativos con los con los bueno con los que son los dueños de aquellos terrenos, que hemos agradecer también que esos vecinos que tenían bueno, bueno, un patrimonio allí, han cedido unos 30.000 metros cuadrados para que se pudiera hacer ese centro de interpretación. Eso ha sido un trabajo codo con codo con el ayuntamiento de, de Ardales y el ayuntamiento de Ardales ha entendido que lógicamente era bueno en esa zona y que gracias a esos particulares pues, se ha podido llegar a un acuerdo en el que a través de un plan especial también, una figura urbanística, un plan especial, se les puede permitir incluso que estos particulares puedan desarrollar alguna infraestructura turística aneja a lo que es el centro de interpretación. Con lo cual estamos incitando a que en aquel entorno se pueda hacer alguna intervención singular de alojamiento turístico que genere pues, más riqueza a través del alojamiento, o sea, al final genera empleo... ...que es lo que venimos un poco... Eh, ...viendo y que lógicamente desde el Ayuntamiento de Adales ha visto con muy buenos ojos... ...y en casi en un tiempo récord me atrevería yo a decir... ...pues se eh, ha tramitado todo, se han acordado, se ha conveniado... ...y bueno, pues en breve tendremos a disposición esos terrenos... ...para que desde Diputación empecemos a licitar... ...lo que es ya el edificio... ...que si la cosa fuera bastante bien... ...yo me atrevería a decir que que podríamos tenerlo antes del 2017, ¿no? porque es una obra que yo creo que el plazo de ejecución son seis meses, si fuéramos capaces de, de licitar entre mayo y junio, pues yo creo que podríamos hablar de que el centro de, de recepción de visitantes podría estar para el sí, 2017. Sí, claro, estamos a, hablando para que eh, también visualicen el, el, el espacio, hablábamos de 30.000 eh, metro, pero el centro estamos hablando de un edificio de 500 metros sí, 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 sí. Eh, que claro, no va claro, a ocupar, claro, eh, claro. mucha gente puede pensar, es que eso es una barbaridad. Es un entorno protegido, exacto. es un entorno que tiene una zona de guardia también con del embalse que hay que respetar, pero bueno, sí. no olvidemos que también son unos terrenos yermos que no se podían desarrollar de ninguna forma y la figura de pla, del, de, del plan singular que ha permitido el caminito dentro de ese plan urbanístico, por así decirlo, de la zona, como tiene previsto todas estas infraestructuras de aparcamiento de centro, pues permite desarrollar unos terrenos que de otra forma no se podían haber desarrollado ni dar la oportunidad de tener ese centro de interpretación, porque en ese suelo no se podía haber hecho sin las autorizaciones y yo creo que hubiera sido muy complicado. Y gracias al, al plan especial del caminito, pues se puede hacer esa intervención y se puede hacer, bueno, esa intervención de que este particular, donde tenía un terreno donde no sé si hay olivo o lo que haya, que, que no tiene ningún, ningún activo mayor, pues puede tener la posibilidad de desarrollar una actividad económica que, lógicamente, va a redundar en la mejora de, del servicio que va a prestar, prestar eh, lo que es el caminito, pero sobre todo, bueno, que va a mejorar la economía del municipio, ¿no? que al final es lo que, es lo que se pretende con todas estas intervenciones, y es que los visitantes lleguen cómodamente, es decir, de los 30.000 eh, la mayoría es el espacio natural, el espacio de campo que hay, el aparcamiento y después el espacio de, de visitantes, que además da una sensación se ha pretendido que sea un espacio abierto, muy luminoso con cristalería, con la misma madera en la que se intervenió en la pasarela para que sea y además lo menos agresivo con con, con el entorno, ¿no? Yo creo que en ese sentido y el espacio es espectacular, ¿no? con vistas a, al embalse y la verdad es que, que el sitio es, es inmejorable, ¿no? Por eso también hay que agradecer que todo el mundo. El caminito, la verdad, es que abre puertas, ¿no? Y la verdad que la gente es muy es muy sensible con, con el caminito y la verdad que es muy generosa y eso también que hay que agradecerlo. ¿no? Sobre todo también porque, eh, de alguna manera, se complementa eh, a unos niveles óptimos ya eh, la información que se le daba al visitante, eh, la atención que se le daba, que, que daba un poco, pues... Eh, 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 escasa en, en el sentido en que se requería más información de rutas de accesos de todo y con este centro precisamente lo que se visualiza es una petición eh, de todos aquellos que lo han podido visitar eh, a lo largo de, de ese año de, de apertura que han requerido pues esa información y lo que se da vía libre es a ese centro que también de, eh, con el tiempo supongo yo que también será ese centro de interpretación del propio paraje, del caminito y de las especies que, que habitan en el entorno, tanto sí. especies silvestres como especies animales, la flora, la fauna eh, en el entorno, con lo cual eh, requerirá pues, eh, mucha más labor y estamos hablando de poner en total conocimiento de todos y sobre todo informativamente el caminito del rey asociado a muchísimas más actividades que no solo el transcurrir y el discurrir por, de un espacio no, al otro. No, ¿no? La verdad es que el espacio, el espacio da para, para mucho. El espacio eh, histórico de Bobastro está a tiro de piedra ¿no? y está ahí y es un gran desconocido. Y va a formar parte de todo ese entorno. O la cueva de Ardales también, el que realice peleología, es una oportunidad. El deporte náutico, que como te decía yo, el aprovechamiento de las aguas de, del embalse, el espacio natural, el, el senderismo, es que al final eh, estamos hablando de que las posibilidades, eh, los emprendedores, eh, seguro que están discurriendo de, de, de qué, qué se puede de qué se puede sacar partido de allí porque el entorno natural permite mucho y en los municipios del entorno no en los municipios del entorno el torcalante que era también este lo tenemos cerca los vuelos que se hacen desde el valle de adalají en parapente es decir, tenemos mucho, mucha oferta en aquella, en aquella zona y lógicamente eso todo se va a mostrar en, en el centro de eh, hablábamos de, de ese centro, de, pero también hay intervenciones eh, propias ya en el caminito en torno a, al túnel, a, a pasarelas que van a, a incluirse en el túnel, a la propia eh, pasarela y a la bóveda que, que se va a crear con... Como estructura también eh, que también van a incorporar nuevos alicientes al propio camino. Sí, la verdad que dentro del espacio de, del caminito, bueno, eh, tiene muchas posibilidades y, y bueno, y lo que se quieren poner en valor también uno de los túneles, uno de los grandes túneles que tiene, donde está la segunda pasarela que ya nos lleva al desfiladero. Pues es un túnel grande eh, que atraviesa toda la montaña, está todo horadado a la montaña y lo queremos poner en valor, queremos poner pasarela para que se pueda adoptar por esa alternativa de utilizar ese túnel que sale, viene a salir justo al mismo desfiladero donde está el puente colgante, que creo que puede ser un aliciente a bueno, a, a, al hecho de que te puedas asomar ahí al mismo desfiladero desde el, el desagüe, que era un aliviadero de agua, y queremos también recuperar esa antigua lámina de agua que caía por el aliviadero que formaba una cascada, que en alguna retrospectiva, en alguna foto se puede ver esa bella a cascada de agua que caía, e intentar recuperar la pérdida de agua que tiene el puente y en vez de que se esté perdiendo, pues eh, redirigirla a que ese túnel pues, pueda tener su lámina de agua y provocar ahí también eh, esa, esa cascada y poner valor en el túnel y a los atrevidos que les guste, pues en vez de la pasar en el túnel, podrán hacer alternativamente esa, esa opción. Y es una parte también muy bonita, muy desconocida porque... Hay que conocer que el camino iba eh, lógicamente era de servicio a un canal que había en paralelo, que todo eso era un canal de agua que llevaba el agua de un extremo al otro. Y ese canal, eh, bueno, está en unas condiciones, bueno, en algunos lugares pues muy muy malas, pero otras, bueno, los túneles se conservan y también sería un disfrute. Y yo creo que ponerlo en valor también hace hace que se tome también conciencia de la gran de la enorme obra. La envergadura que tuvo el que yo y en el tiempo que se hizo. ¿no? Y ya eh, se complementa eh, con la pavimentación y reforma de, la, de las carreteras con unas líneas de autobuses eh, que podrán eh, llevarte de, de un lado a de un lado a otro, que era otra de las de las peticiones que, que existían en, en el entorno, y se incluirá el caminito en muchas más rutas turísticas de las que hay hasta ahora mismo en la provincia. Sí, claro, eso. Hombre, lógicamente al principio el número del cupo era el que había y se abría la plataforma y, y, y las reservas se, se acababan. También he de decir que ha habido mucha insolidaridad en esto. Eh, se ha reservado por reservar y luego eh, no se ha visitado. Y eso ha provocado que muchas visitas no se cubrieran, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que hacer un llamamiento a que en, en ese momento, cuando era gratuito, pues no se ha sido muy solidario a veces, ¿no? ahora tiene un pago, tiene un precio, y lógicamente, pues, se valorará el precio. Eh, los responsables de la gestión tendrán que gestionar, bueno, pues, pues, cómo, cómo hacen esos paquetes, cómo hacen esos grupos, y a través de, de la forma que los van a dinamizar, lógicamente. pero yo entiendo que, que bueno, que se ha hecho una reserva también para que, bueno, pues, naturalistas, gente de ciencia, tal, puedan tener posibilidad de, de disfrutar de del espacio, del entorno, de entrar, de, de, lógicamente ese esa es el objetivo. ¿no? Con, el, bueno, con el marcado signo que te decía antes, total respeto del entorno natural, no, 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 no saturarlo de visitantes, respetar las medidas de seguridad, que muchas veces yo entiendo que se nos ha criticado muchas veces porque hemos cortado a lo mejor el paso por la, por la pasarela. Eh, pero por motivos de seguridad, simplemente por proteger la seguridad de los mismos que estaban allí, porque las velocidades de, de viento que se producen, algunos son, muestran inseguridad y nosotros no vamos a poner en riesgo eh, la vida de las personas. Por eso también se les obliga a llevar un casco, porque hay desprendimientos de, de rocas cuando hay mucho viento, cuando hay lluvia, se mueve el terreno. Muchos de los agujeros que tenía la antigua plataforma eran de las mismas rocas que se desprendían. De, de que hay animales sueltos, hay cabras por allí que también remueven y eso hay que tenerlo en cuenta y eso la gente lo tiene que entender. Y eso ha habido gente que no lo ha llegado a entender muchas veces y hemos tenido situaciones de, 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 de protesta cuando hemos tenido que cerrar porque había 100 kilómetros por hora en la pasarela colgante. Señores, es que nosotros no podemos eh, tener esa responsabilidad ni bajo la suya y los grupos pues tienen que coger y, y volverse. ...o cuando hay un mal tiempo, ¿no? Así que eso... Estamos hablando, Fran, eh, que haya, ahora, ahora existe una concesionaria... Eh, ...por cuatro años de, del, del Caminito de, del Rey... ...que se ajusta la visita a 300.000 eh, visitantes... A, ...a lo largo de ese tiempo por lo, por lo que tú decías... ...porque no, no es tanto el que vaya más gente... Sino como el que puedan acudir y verlo en condiciones y se respete todo el, el entorno. Estamos hablando de 1.100 personas diarias eh, como tope máximo, que serán en torno a unos 10 euros como máximo, 8 euros más el IVA, eh, eh, que quedarán eh, en unos 10 euros y que eh, a través de la página web que tiene el propio Caminito del Rey podrán consultar, podrán realizar la visita, podrán ver el paraje y preparar. Eh, la visita y en este eh, eh, minuto que nos queda eh, calificar eh, eso el, el llamar al, al visitante al malagueño a la, a la malagueña al foráneo al, al, a todo aquel de la tierra de Andalucía de España que quiera visitarlo a través de como hemos dicho de la página web de todo eso y el convocarlos sí hombre, lógicamente no yo creo que que si somos algo, alguna característica tienen los malagueños, los acogedores que somos y, y lo bien que recibimos a todo el que viene a visitarnos, ¿no? Podemos presumir de una infraestructura nueva, los malagueños nos gusta presumir de lo que tenemos y el caminito del rey es un regalo que nos tenemos ahí y que hemos puesto en valor. ...yo animo a, a todos, a, todos a, a a que lo visiten... ...que animen a, a los malagueños... ...que no viven en la provincia, que viven fuera... ...que de hecho a, 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 coincidió con muchos malagueños... ...y muchos vecinos del mismo chorro... ...yo me encontré con un señor que era de Australia... ...estaba viviendo en Australia y era del chorro... ...y venía emocionado porque decía... ...yo mi, mi niñez la eché aquí... ...y he venido aquí con mi hijo desde Australia... ...a ver y a, y a disfrutar de esto... ...porque ha llegado allí, sí. se ha llegado a Australia... Llegará a todos los rincones y querrán venir muchos. Eso significará que cuanto más venga, más riqueza, más empleo y, y, y lógicamente, pues, más mejor le irá a nuestra provincia. Y para eso están las diputaciones. Ahora que muchos denotan la existencia de las diputaciones, que vean que la diputación es útil para estas cosas, ¿no? Pues eh, te damos las gracias por acompañarnos vosotros, en siempre. esta tarde y mm, hablarnos tan magníficamente y plantearnos las nuevas infraestructuras. ...de este Caminito del Rey... ...ya te convocaremos para en otras ocasiones... ...para hablar de esas infraestructuras en, en nuestra provincia... ...y nosotros remitirles al próximo viernes... ...en este Objetivo Málaga... ...hoy nuestro objetivo ha sido el Caminito del Rey... ...desde que Alfonso XIII lo, lo cruzara y lo pusiera en valor... ...hasta que ahora se ha retomado de nuevo... ...esta pasarela que por el desfiladero de los Gaitanes transcurre y que nos está dando tantas alegrías y tantos premios verdaderamente. Sean bienvenidos a este objetivo y sean bienvenidos la semana que viene a Málaga, que es como siempre nuestro objetivo. Muy buenas tardes.